No, no, estoy preocupado más que enojado, porque la realidad es que toda la industria del espectáculo, la música en vivo, está parada desde el 9 de abril en Córdoba. 9 de abril volvimos a parar. Durante toda la pandemia tuvimos que trabajar muchísimo desde la cámara para reconstruir tejidos que estaban completamente destruidos. Ahora estamos conteniendo a la gente, buscando mecanismos de ayuda a través de la nación, a través de la municipalidad. Ahora la provincia también está buscando la forma de ayudar, porque vos imaginate que nuestras empresas están completamente paradas, las orquestas están completamente paradas, y uno ve esta demencia hoy, un día como hoy, donde por ejemplo toda mi empresa está haciendo home office a pesar de que tenemos otras actividades, y sinceramente uno piensa que se volvió loco. O sea, yo sé perfectamente que es un chico que no tiene adicciones, ni mucho menos, entonces ni siquiera esa justificación tiene. Entonces yo no entiendo realmente por qué en este momento tan delicado, este acto tan poco solidario, este acto tan egoísta de subir a un escenario a cantar en el momento en que sus colegas están completamente parados, no estamos hablando de una necesidad económica extrema, no está tocando la orquesta, no hay sonidista, iluminador, no están los músicos. Es sinceramente un acto de irresponsabilidad completo, muy triste, porque es como si en este momento que estamos todos parados, alguien nos refriega en la cara de que en contra de todo se puede hacer. Y la realidad es que es muy triste. ¿A ustedes como cámara le genera un daño en cuanto a las negociaciones futuras de este tipo de cosas? ¿Saben qué genera un daño? En que la opinión pública ha perdido seres queridos, está parada, muchos no pueden abrir sus negocios, entonces entienden que esta es la cosa común. Y esto es una excepción absoluta a todas las reglas que no tiene nada que ver con nosotros. El 9 de abril se nos informó que nosotros no podíamos abrir y no abrió más nadie. Ningún local de música en vivo, ningún negocio de música en vivo y ningún artista que hace música en vivo o proveedor que hace música en vivo pudo seguir trabajando. No pasó por la cabeza de ninguno de nosotros abrir el Quality, la Plaza de la Música, el Estudio Theater, el Club Paraguay y tantos otros lugares como el Estadio del Centro, el Sargento Cabral o Villa Retiro. A nadie se le pasó por la cabeza abrir. Y a ningún músico se le ocurrió subir a tocar, porque nos dijeron no. Entonces, sinceramente, es un acto extraño, solitario. Yo quiero decir claramente que desde la Cámara de Productores de Espectáculos lo consideramos esto un acto repudiable. Y no va personalmente contra nadie, va simplemente contra estos actos que lo único que hacen es, como digo, demonizar nuestra profesión. Uno ve eso que estoy viendo ahí al costado y dice, estos tipos son capaces de cualquier cosa. Y no es real. Nosotros somos compañías serias que trabajamos muchísimo en lograr un protocolo para poder volver y solo pudimos trabajar 2 meses. Y el común de todos los artistas argentinos en este momento está en su casa. Ahora, buscándole una explicación al tema, porque vos, además de productor de espectáculo, también me imagino, por el tipo de trabajo que tenés, a veces te convertís en una especie de psicólogo de los artistas y de los músicos, porque vos ahí sugerís, con razón, pibe dice, solo hiciste cagada, o sea que no es la primera vez que pasa. ¿Por qué ocurrirán estas cosas? Yo te lo voy a decir claramente. Estoy casi seguro, y no lo sé, que Damián Córdoba no tiene un manager profesional que le dice, usted tiene que quedarse en su casa. ¿Sabe por qué? Porque es un artista muy importante y muy grande y muy convocante. Es un artista que llena estadios. Entonces, durante la pandemia los espectáculos se hacen con estas características. La gente tiene que estar parada y con barbijo. En el momento que usted ve que la gente no está parada y con barbijo, frena el espectáculo. Y le dice, señores, si no se ponen el barbijo, yo me tengo que ir. Porque hoy, durante la pandemia, además de los productores, además del público que también tuvo responsabilidad, los artistas tienen su responsabilidad de frenar el espectáculo, de hablarle a la gente, porque estamos en una etapa de construcción de una nueva normalidad. Entonces, esto que sucedió acá es porque probablemente Damián no tiene un manager que esté pensando permanentemente en cuáles son los pasos a seguir post pandemia, durante las cuarentenas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno tiene una ansiedad por tocar, como pasa con algunos artistas, de hecho, La Renga, que es la banda más grande de la Argentina, no tocó con protocolos porque sabe que las características de su música no lo llevaban a hacer show con protocolos. Armó 2 streamings muy importantes, donde los músicos dieron todo,
produjeron el espectáculo, tocaron música, hicieron su show, todo su staff trabajó, y era la única forma que lo podían hacer. Otras bandas, miles de bandas que pasaron por Córdoba, prepararon sus espectáculos para la pandemia y sabían perfectamente, porque lo hablaban con nosotros, lo hablaban con sus managers y yo lo hablaba con los músicos, che, es engorroso, pero en el momento en el que la gente se para, tienen que hablarles. Ciro vino a mi oficina y me dijo, ¿cómo es el mecanismo? ¿Qué tengo que hacer? Porque fue el debut de él en el protocolo. Y le dije, en el momento que se para alguien, vos tenés que frenar el show y tenés que decirle que se siente. Y si se siente, no se puede seguir. Entonces, ¿qué hizo Ciro? En un momento, cuando él tocó el himno, cuando terminó de tocar el himno, le dijo a la gente, ustedes tienen que salir sentados. Hay un protocolo por la forma que tienen que salir. La gente se sentó. Entonces, ellos, los músicos, los artistas, los líderes, los que están arriba del escenario, tienen que bajar líneas para que el resto de la gente se comporte. Y este ejemplo de tocar en pandemia, en fase 1, donde estamos todos cerrados, donde los bares apenas asoman la cabeza y los restaurantes hasta las 7 de la tarde, esto indigna. Impecable.